Bienvenidos queridos hermanos a, este, a esta nueva lección, a esta, a esta nueva lección que tenemos para todos ustedes desde aquí, desde mi parroquia. Eh, donde tengo el gusto de compartir con ustedes estos estudios de la Biblia. Nuestra lección bíblica del día de hoy es la número 45. Espero que ya hayan visto las otras 44 y las primeras que, se, que, que predicamos o que enseñé de las lecciones bíblicas número o temporada 1. Esta es la temporada 2. Entonces estamos nosotros su, necesitando. Yo les recomiendo que adquieran su Biblia. Yo utilizo la latinoamericana porque... Pues es la que más gente tiene en México, entonces para que no gasten en otra Biblia, pero si tienen otra Biblia católica, no hay problema. Pero yo les recomiendo que compren la latinoamericana de letra grande. Y también el libro del padre, del padre Agustín Petrocelli, que es este libro, eh, que es, la, es el tomo número 2. Hay tomo 1, 2 y 3. Entonces estamos nosotros en el tomo número 2, en la página número 58. Padre, mándeme esos libros. Luego mucha gente me dice, mándeme esos libros. Le digo, no, señora, no se los puedo mandar, yo no los vendo. Cómprelos en Amazon, en Mercado Libre o en una librería católica, allí los van a encontrar. Y, les, y, y si los tienen, es más fácil para ustedes y para mí que estudiemos juntos las lecciones bíblicas. Vamos a, a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a entender muy bien, las lecciones anteriores nos ubican, por eso. Yo les insisto tanto que las personas debemos de ver las lecciones bíblicas las anteriores. ¿Por qué? Porque si no vemos las anteriores llegamos a esta y ya no le entendemos. Ahí estamos nomás, ¿y por qué dijo esto y por qué aquello? Entonces, si ustedes no ha visto las lecciones anteriores, por favor, cámbienle, aunque esté esto en vivo o esté como estreno, ustedes váyanse a la lección 1 y ahí se vienen a su paso, a su ritmo. No llevamos prisa el día que puedan ver la lección y cuando se pongan a ver la lección, hay que ver la lección, no estar platicando allá con Chana y que llegó Juana y que sirvele a Fulgencio y que a ver el celular y que no, pues entonces ya no vamos a quedar igual o peor con las mismas lagunas que siempre hemos tenido. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad y tengan orden en el estudio de las lecciones. Muy bien, entonces por, como a un niño no le pueden primero enseñar historia y luego enseñar a leer y escribir. Primero se enseña a leer y escribir y luego se enseña la historia. Así también, no podemos hablar del monte Sinaí si no entendemos lo que pasó en el Mar Rojo, si no entendemos lo que significa la Pascua. Muy bien, vamos a ver, dice: Israel sale de Egipto después de haber vencido la resistencia hostil del faraón, gracias al poder de Dios que depositó en las manos de Moisés y le hizo un largo periodo de 40 años en el desierto. Así es. 40 años. Vamos al capítulo 16 del Éxodo. Éxodo 16, 35. A ver, agarren su Biblia. Éxodo, capítulo 16, 16, 35. Vamos a ver qué pasó ahí. Dice así. Éxodo 16, 35. Mm, dice de esta manera. Dice. Los hijos de Israel. Comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a una tierra poblada. Comieron el maná hasta que llegaron a la tierra de Canaán. 40 años el pueblo de Israel estuvo eh, en el desierto, ¿no? Ay, padre, ¿por qué tanto tiempo eso? ¿Quién aguanta? ¿Por qué tardaron tanto caminando desde Egipto hasta Israel si no está tan lejos? Bueno, primero, señora, iban caminando, no en carro como usted y como yo. Número dos, Dios como que los hizo dar vueltas allí, ¿no? Recorrer, caminar. Y número tres, ese tiempo es un tiempo de purificación, de purificación. 40 años es igual que los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, es igual que, que los 40 días de la barca del de arca de Noé, 40 días y 40 noches, acuérdense ustedes. Entonces, es todo un significado muy hermoso. Bueno, entonces, 40 años. Estuvo en el desierto el pueblo de Israel a partir de que sale de Egipto hasta que llega a la tierra poblada, dice. Tierra, perdónenme, tierra prometida. Dice así. La cifra de 40 años posiblemente es simbólica puede significar el espacio de tiempo de una o dos generaciones. Así es. ¿Cuánto dura una generación? 20 años. Las generaciones se dividen por 20 años, entonces cada 20 años hay como una nueva generación. Entonces por eso los 40 años significan una o dos generaciones. O sea, la, la, en, en los tiempos de Moisés la esperanza de vida no es como hoy en México la esperanza de vida es de 76 años. Entonces, pero en aquellos tiempos por la esperanza de vida no pasaba los 40 años. Por eso luego vemos gente que se moría muy pronto, muy jovencito, pero no estaban tan jovencitos. Era la esperanza de vida de ese tiempo. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que el 40 años es una cifra inexacta, pero no incorrecta. Inexacto, ¿qué quiere decir esto? Que pudieron ser 37 años o 35 o 42, pero es una cifra aproximada. El escritor del libro del Éxodo, que es un secretario de Moisés y Moisés mismo, puso esta cifra porque, bueno, los años en aquellos tiempos todavía no se contabilizaban como nosotros que tenemos 365 días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos. No, la medición del tiempo va a venir muy posterior al tiempo en el que se vive esto y en el tiempo en el que se escribe. Por eso nuestras mediciones modernas no aplican a las mediciones antiguas. No podemos nosotros meter el tiempo de Moisés en el tiempo como lo medimos nosotros. Lo que sí sabemos es que fueron aproximadamente 40 años los que el pueblo de Israel estuvo, estuvo perdido en el desierto. No perdido, andaban guiados por Dios, pero andaban ahí dando vueltecitas, ¿no? Yo siempre he dicho que les gustaba dar vueltas, ahí vueltas y vueltas, así como que pudieron agarrar el, el, el camino directo, como que Dios les dijo, aquí calmados, calmados. Es como cuando a veces nosotros estamos en un problema y, y tenemos la solución directa, pero a veces Dios permite que sigamos ahí. ¿Para qué? para que reflexionemos, para que meditemos, para que nos sanemos bien y entonces lleguemos a la tierra prometida, que es una tierra de promisión. Una tierra, dice el, dice en, dice el libro del Éxodo, una tierra donde emana leche y miel. Ahorita vamos a explicar eso. Dice, en toda la Biblia, especialmente en los profetas y el Evangelio, los 40 días de Jesús en el desierto, ahí está lo que les acabo de decir, los años y permanece en el desierto tienen un significado profundo y religioso. Es tiempo de purificación. Y de contacto íntimo con llave, Oseas 2.16. Vamos a ver esta cita de Oseas. El profeta Oseas. A ver si lo encuentran. Oseas, Oseas, Oseas. Ah, ya lo encontré. Ageo, Sofonías. A ver quién me gana encontrarlo ahí en su Biblia. Ya lo encontré. Oseas, ¿no? Ah, sí, padre. Pues tiene pestañita su Biblia. Pues sí. Las de ustedes no tienen por cabezones, pero le pueden poner sus... Sus, sus cintitas, ustedes. Oseas 2, 16. Dice así. Vamos a ver qué dice a los 40 días o 40 años. Dice. Oseas 2, 16. Por eso ahora les voy a, conqu les voy a conquistar. Los llevaré al desierto y ahí les hablaré a su corazón. Así es. Una de las cosas, el desierto, vamos a llegar un día al significado del desierto, es, un, es, un, es, un, es, un, es una manera muy hermosa de hablar de Dios. Cuando uno, un desierto no, no solamente es un lugar inhabitado, un, el desierto es un lugar de silencio, es un lugar de oración, es un lugar de aislamiento. Por eso cuando uno se siente mal, uno tiene que aislarse. Buscar a Dios en el silencio, en el regocijo, en el silencio de nuestros agrarios. Vean ustedes los agrarios de sus parroquias. Qué lugar tan precioso para estar en la presencia de Dios. Un sagrario, ¿no? Un sagrario nos habla de la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, cuando ustedes se aíslan del mundo a un desierto, no tiene, no tiene que ser un lugar inhabitado. De hecho, un desierto puede ser un lugar lleno de árboles, como hay algunos monasterios hermosos donde uno se aleja del ruido, de los gritos, de los anuncios, de las quejas, de los chismes, de las habladas, y uno se concentra en la presencia de Dios. Yo se los recomiendo. Por eso dice, Oseas dice, te llevaré al desierto donde me encontrarás. Muy bien, dice. Eh, en muchos pasajes, ¿dónde está? Dice, es tiempo de prueba, es el examen de madurez en la libertad, donde el hombre como persona y como comunidad acepta el proyecto de Dios. Es el lugar del noviazgo apasionado entre Dios y el pueblo. Así es. Es el noviazgo... Ustedes saben, los que han tenido novias o novios, yo no he tenido, pero, pero estudié y sé cómo es el noviazgo y, y también pues de tanto ir, de tanta gente que me pregunta sobre sus noviazgos, pues uno aprende. Y lo que yo he visto es que el noviazgo es un tiempo de alegría, de emoción y también de tormento y de purificación. ¿no? En el noviazgo la mujer y el hombre se conocen, se entienden, se comprenden y al final se casan o se dejan. ¿No? Y si usted, señora que está viendo este tema, muchachona, muchachón, usted que está viendo este tema, si usted ve que esa persona con la que usted cree que debe casarse no es acorde a usted o no tiene eh, un interés en usted bien, mejor déjense, no, 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 no se engañen, lo dicen, no, casándonos se va a arreglar todo. No, por el amor de Dios, no. Pero el noviazgo tiene algo de tormentoso. Entonces, por eso el pueblo de Israel ¿eh? es la novia de Dios y hay una relación entre los dos y hay tormento, hay dolor. El pueblo le flaquea a Dios, no le cumple. Dios también se porta indiferente hasta cierto punto con Israel. Entonces es un tiempo de purificación, 40 años, ¿para qué? Para llegar un día a la tierra prometida y entonces sí, yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Vienen los mandamientos, viene la alianza, viene la tierra prometida y empieza el pueblo como lo conocemos casi hasta el día de hoy, ¿no? Entonces dice pero también es un lugar de tentación y de rechazo. Muchas tentaciones va a haber en el desierto, porque es la soledad. En muchos pasajes bíblicos dice... Se dice que Dios formó a este pueblo como un, el alfarero forja una vasija. Isaías 64:7, Jeremías 18:6. Así es. Y esta labor divina se inició en el desierto muy lentamente, muy lentamente. Como son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son rápidas, son lentas, pero son seguras. Entonces dice, así ustedes han oído ese canto del alfarero, ¿no? Hazme de nuevo, tómame, Señor, hazme de nuevo, fórmame, ¿no? Como Dios. Eh, la, el, el barro lo agarra y si nosotros somos barro, pues Dios nos va moldeando como Él quiere, como Él sabe, como Él decide. Entonces, hermanos, es muy interesante esta imagen del alfarero y el pueblo de Israel en el desierto. Modelar la mente y el comportamiento de todo un pueblo que salía una, de una experiencia de siglos de servicios de esclavitud, de inmadurez, de división, no fue tan sencillo ni rápido, así es. Conmigo llegan gente y me dicen, padre, déme un consejo, fíjese que mi hijo es esto. Y, 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 y pues piensan que uno tiene como una varita mágica, ¿no? Yo ya les dije que si un día un científico inventa la varita mágica para quitarlo atarantado, yo le compro 100. Porque yo necesito para tantas señoras y señores que descuidaron a sus hijos, que no les enseñaron el amor ni el temor de Dios, y luego vienen con uno creyendo que uno tiene medicinas. Yo quisiera ser un doctor que tuviera una receta mágica, que llega, a ver señora, ¿qué tiene? No, pues tengo un hijo que no escucha, tengo un hijo que llega tarde todos los días, tengo un hijo amancebado. Ah, no se apure, mire, usted le va a dar un té de limón con hojas de olivo y luego le va a dar una cucharadita de este, de este eh, menjurje que va a encontrar en tal farmacia y le va a poner una pomada en la cabeza, una pomada de que se llama así, ¿no? Que se llama quítame lo bruto. Entonces se compra estas tres medicinas, señora, y su hijo mañana va a estar como nuevo. ¿Cómo quisiera que eso fuera real. No existen esas recetas. Lo atarantado no se quita. Con medicinas o con pastillas, se quita con costumbres bien vividas, se quita que en un ambiente de una familia donde crece el amor, donde crece el respeto al amor de, al amor de Dios. La gente esa que quiere quitarle lo embrutecido a su hijo porque le vamos a llevar con el padre Arturo para que te quite lo. El... No, es que no tengo yo la, la varita mágica. A ver un científico que está viendo la misa, por favor, invéntala y yo se la compro al precio que sea porque yo necesito para tanto embrutecido que me traen. Que piensan que yo con unas palabras voy a cambiar a las personas. No, esto es una, esto es todo una costumbre, todo un cambio de vida, todo una, toda una reforma en su vida, en su situación y sobre todo una búsqueda de Dios. Mientras no busques a Dios, no va a haber solución para ti. Mientras no te enamores de Dios y de su palabra y te sientes como yo a estudiar su escritura, así te lleven con el brujo, con el yerbero, con el esotérico, con el con el que te hace limpias, con el Padre, con el Papa. Eso no se quita con eso. Se quita hasta que cambies tu voluntad y busques a Dios. Y busques la Sagrada Escritura. Bueno, dice, y Dios no haría ningún milagro para cambiar de repente a los hombres. Claro, Dios no cambió a los hombres de repente porque él normalmente obra respetando el ritmo lento del camino de la naturaleza humana. Qué barbaridad, qué palabras tan buenas para alguna tarantada que está ahí, que quiere rápido todo. Ay, padre, por favor, venga, por favor, dígale, por favor, háblele. Es que el ritmo de la madurez humana es lento, no es rápido, no podemos cambiar a una persona. Cada persona tiene su propio ritmo, pero ese ritmo comenzó desde la infancia. Desde la infancia, la infancia va a marcar toda la vida del hombre y la mujer. El pueblo de Israel venía de esclavitud, venía de una situación bien difícil y bien complicada y, y pues no puede cambiarlo Dios de la noche a la mañana, dice. Él normalmente obra respetando, porque Dios no forza a nadie. Inventa, propone, pero espera siempre la respuesta libre del hombre y del pueblo. Así es, Dios invita, propone, mira. Deja esa vida, mejor busca esta vida. Pero no dice, a ver, cabezón, tráiganmelo para acá amarrado. Aquí vas a estar amarrado hasta que te corrijas. No. Dios invita, propone, pero al final ustedes y yo decidimos si aceptamos la invitación y si nos corregimos. ¿Cómo? Con la gracia de Dios, con la ayuda de Jesucristo. La vida de Israel en el desierto fue la fatiga de vivir como actitud de libertad conquistada. Así es, una libertad, pero pero no plena, ¿no? no tenían estabilidad, eran un pueblo nómada que estaba buscando la tierra prometida. Y refleja la experiencia frecuente en la vida de cada persona. Significa asumir poco a poco la responsabilidad de la propia situación en el desierto de las inseguridades y de la vida. Es la vida de ustedes y la mía. Ninguno de ustedes ha tenido una vida hecha, realizada, acomodada, ¿no? Eh, aunque mucha gente hoy vean los que se casan y siguen ahí viviendo en la casa de sus padres. Eh, no quieren madurar, no quieren enfrentar la vida, no quieren dar el salto a la madurez humana. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay otros ejemplos de personas que, que viven dependientes totalmente de su madre, de su padre, o de su esposa, o de un hijo, y que no quieren dar el salto a la libertad que nos da ser hijos de Dios. Vean ustedes las dependencias, ¿no? De que tanto, tanto daño hace a quien busca la dependencia, pero a quien la provoca, la mamá o el papá alcahuetas o alcahuetes de tantos hijos que no quieren salir adelante. Vean ustedes a sus hijos, ¿tienen ustedes hijos muy maduros? Yo conozco hombres jóvenes, mujeres jóvenes que han dado el salto a la madurez y que buscan a Dios en su vida, en su corazón y que son personas totalmente autónomas, enamorados de Dios. Pero también conozco personas muy dependientes en el aspecto material y emocional, afectivo, ¿no? Que están casados con su esposa, pero buscan el abrazo de la mamá, la muchacha busca el cobijo de su papá y, y no se atreve a dar el salto con su esposo o con sus propios hijos. Por poner un ejemplo. Entonces Dios hizo madurar a Israel en el sufrimiento, en la fatiga, en la madurez lenta. Ustedes, hermanos, que están madurando, que están creciendo, bueno. Poco a poco van a llegar a esto. Dice la, vida de Israel, dice: la historia de los hebreos en el desierto es una en sus varias manifestaciones, como las aguas de, de, de Mara, 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 Éxodo 15, 22-27, o el maná, el pan, o el agua vertida en la roca cuando Moisés golpea la roca, acuérdense, dos veces y Dios lo va a castigar. Reflejan una misma enseñanza. De un lado encontramos un pueblo inconstante. Como estoy viendo algunos, falto de fe en sus murmuraciones y llorando por las cebollas de Egipto. Así hay gente, ¿no? Murmurando contra Dios, hablando contra Dios, en lugar de ver todas las cosas maravillosas y añorando cosas que no necesitamos. Y por otro lado, el retrato de un Dios que tiene una paciencia infinita: Dios, que perdona continuamente las infidelidades y anima con su poder magnánimo en socorrer a los recién nacidos en la libertad los recién nacidos les dice, bueno, ustedes querían ser libres y ahora que son libres, ahora quieren volver allá a las cebollas de Egipto. Así es, cuando uno es libre, uno tiene que caminar y tiene que agradecerle a Dios esos dones maravillosos, dice, maravillosos, pero también decidido en purificar a su pueblo de las nostalgias de la esclavitud. Todos los que son esclavos buscan a veces, buscan en, en, en cosas muy tontas la libertad, como si la libertad fuera hacer lo que me dé mi gana afectando a otros, eso no es libertad, eso eso es esclavitud porque tú estás esclavo de un pecado. Es el retrato de la historia de siempre. El pueblo de Israel es la imagen exacta del corazón humano inconstante, así es, inconstante que cuando ve y experimenta la ayuda de Dios, le dice, qué grande eres, cómo me quiere Dios. Me regaló este carro, me dio esta casa, tengo trabajo, cómo Dios es bueno. Cuántas maravillas ha hecho Dios en mí. Ay, Padre, qué agradecida estoy con Dios. Eh, el pueblo inconstante, ¿no? Dice, haré lo que quieras, Señor. Pero al día siguiente, a la menor dificultad y prueba, se olvida de los beneficios recibidos y se pone a murmurar y a rebelarse. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios no, no me da un mejor trabajo? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios todo lo perdona? Mira, este padre me está pidiendo documentos para casarme. Cristo no pedía ningún documento. Toda esa gente habladora, chismosa, enfadosa, que se burla y murmura contra Dios. Cuando uno les exige, se enojan. Pero cuando les va bien, ay, qué grande es Dios, voy a hacer tu voluntad. Señor, yo he visto gente que sale de retiros de renovación, muy renovados en lo que les conviene. Pero muy tercos y muy cerrados en lo que no les gusta. Allí no le toquen, porque si tú como sacerdote les exiges, se enojan. Ay, ese padre ni parece padre. Cómo nos va a decir eso? Ay, esa manera de hablar de atarantados. San Pablo les decía a los Corintios insensatos. Díganme si no es lo mismo. Insensatos les decía. ¿Qué no es lo mismo que atarantados? Porque se asustan de mi palabra. Si sí, algunos se les puedo dar la medalla de la atarantada número uno y medalla de oro o de diamantes o no sé de qué darles ya. Dice, no ha cambiado la humanidad desde entonces, pero tampoco Dios ha cambiado. Eso es lo bueno, que Dios no ha cambiado. El Dios del Éxodo es también el Dios de hoy y, siempre, y de siempre, con su paciencia, poder y misericordia. Qué preciosa, qué preciosa comparación hace el Padre Agustín de, de este pasaje. Qué precioso habla de Dios. Dios no ha cambiado. La humanidad tampoco. Somos tercos, testarudos, convenencieros. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso, sigue siendo con los brazos abiertos. Qué barbaridad. Qué emoción leer esto, dice. Qué fenómeno. Otro fenómeno que descubrimos en el desierto es que va definiendo más la figura de Moisés, no solo como caudillo y guía, sino sobre todo como un intermediario entre Dios y el pueblo. Dios va ubicando a Moisés como el líder. Él es quien recoge las quejas de Israel y se las presenta a Yahvé. Y él es a quien Dios le da órdenes para solucionar los problemas y dificultades. Dios no le habla al pueblo, le habla a Moisés. Y, Mo y el pueblo no le habla a Dios, le habla a Moisés. Y y Moisés es el intermediario, ¿no? es un sacerdote, es un encargado, es un profeta, es un líder. Dice así. Esta forma es la que normalmente utiliza Dios. Actúa a través de la Iglesia, los sacramentos y los ministros. Ahí está la gente que dice yo directamente con Dios. Ah, y entonces, ¿por qué vienes a pedir una misa de bautismo para tu hijo cuando te conviene? Yo les echo mucho malo aquí en la parroquia. Cuando no los veo en misa y vienen a bautizar, les digo ah, ustedes son de los que vienen a misa nomás cuando ocupan, verdad? Y cuando no ocupan Ah, pues así hay gente. Hoy hay mucha gente que dice, yo con Dios, no señora, la iglesia es el Moisés, es la intermediaria. Dios le da la gracia a la iglesia y la iglesia a usted le da el bautismo, le da la comunión, le da la confirmación, le da la misa, le da la salud, le da la confesión. Porque la iglesia es la intermediaria de la gracia. Cuando usted va con un sacerdote a pedir un bautismo y el sacerdote le bautiza a su hijo, ¿quién cree que le bautiza a su hijo? Dios. Los sacerdotes nomás somos el medio. Así de sencillo. Cuando yo como sacerdote voy a rezar, le pido a alguien un favor, al final de cuentas es Dios el que está escuchándome, porque los sacerdotes somos esos Moisés de hoy, y la iglesia, la iglesia es la que da la gracia a través de las llaves que Cristo le entregó. Fíjense qué precioso, dice. Esta es la forma que normalmente utiliza Dios, actúa a través de la iglesia, los sacramentos y los ministros. Y finalmente queremos destacar algunas de las enseñanzas de, sus, de estas páginas. El maná, así es. Alimento prodigioso en el desierto. Dios no dejó al pueblo de Israel así como que sin comida, ¿no? Dios le dijo, yo te voy a sacar y te voy a dar de comer. Y le dio maná 40 años, ¿no? Entonces el pueblo renegaba porque estaba harto del maná. Como esa gente que dice, otra vez frijoles, amar. ¿Otra vez vamos a comer lo mismo? Cállate la boca y cómete lo que hay. Porque es lo que Dios te está dando este día. Cállate la boca y come. Los alimentos son sagrados y son benditos porque Dios nos los da todos los días. Yo me pongo a pensar, más de 5 mil millones de seres humanos al día comemos, almorzamos y cenamos. ¡Qué barbaridad! Díganme si ¿sí eso no es providencia de Dios. ¿Cómo le vamos a llamar? Tanta gente comiendo, todos los días comen, y aquí donde estoy yo comen muy sabroso. Y aún así hay gente que dice: otra vez mole, otra vez frijoles, otra vez quesadillas, otra. Señora, el alimento, y enseñen a sus hijos y eduquen los que se tienen que comer la comida, porque la comida es un regalo de Dios y es sagrado. Ahí está el maná. La gente renegaba del maná. Dice: celebrado como momento de salvación. Ahí está Éxodo 16, 1-21. Como Dios les dio, dice, esa anticipación del verdadero pan del cielo que da la vida al mundo. El maná es la Eucaristía de hoy. Es la Eucaristía de hoy. La, la gente que comulga, que puede comulgar y que son muchos de ustedes, no dejen de comulgar cuando estén en gracia de Dios. Si están en desgracia, hay que confesarse cada tres meses por lo menos para poder recibir la comunión. Y si pueden comulgar todos los días, todos los días. Porque la comunión es el maná de hoy. Es el maná que Dios nos da para vivir. Y los que están amancebados en unión libre y todo esto, bueno, pues síganle, ni modo que a fuerza los case yo. O ya cásense o ya déjense. No se estén engañando y no se estén burlando de la gracia de Dios. Es que yo tengo muchas ganas de comulgar, me dicen. Yo tengo muchas ganas de comulgar, padre. Y, y esas ganas no las tiene para casarse. Ay, pues es que eso. No, entonces, entonces quítese las ganas de comulgar y primero métase las ganas de casarse. Y ya que le den ganas, muchas, mu tengo muchas ganas de casarme. Ah, ahora sí vienen las ganas de comulgar. O sea, nomás queremos las buenas, pero no las duras. Esas no, esas no, no, de eso no me hable, padre, porque hasta de malas me pongo. Qué pena, pero así es. Y sé que le atino. Dice: La roca, la roca donde brota el agua es figura de Cristo, de quien brota agua viva, como la recuerda San Pablo. Así es, en la primera de Corintios 10, 1, 4, Ahí habla, ¿no? Como ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de ese canto que cantan en la renovación? Ríos de agua viva en mi ser, poderoso nuestro. Bueno, así es, ¿no? San Pablo utiliza todos estos ejemplos, ¿no? San Pablo tenía una brillantez. Todos esos ejemplos los adapta a Cristo. Cristo es el agua viva. Y luego dice: en breve, el breve relato de la victoria sobre los amalecitas es una fina enseñanza del poder de la oración. E intercesión por sus elegidos. La victoria en esta primera empresa militar era, no depende del valor militar, sino de la oración de Moisés. Cuando le decían, levántale las manos a Moisés, mientras las tenían levantadas, el pueblo ganaba. Bajaba las manos, perdía. Entonces se las detenían. Así es, el poder de la oración sostiene las batallas de los seres humanos. Cuando alguien te dice, le voy a pedir a Dios por ti, voy a rezar por ti, eso es maravilloso. Gracias, gracias ay padre, ¿no más va a rezar, nomás eso pues qué más quieres, quieres que te baile o te prenda una veladora o qué el rezar yo por ti, qué más quieres, por eso el poder de la oración por eso pedir decir una misa por alguien, el Sinaí dice es importante para el autor bíblico hacer entender que toda victoria y acontecimiento del libro del éxodo del libro del éxito, perdón, del pueblo no estirba en el valor humano sino principalmente en el poder de Dios qué precioso ejemplo el paso por el monte Sinaí. Hermanos, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 45. Nos vemos próximamente en la siguiente. Que Dios les bendiga y los acompañe. Gracias por suscribirse. Estoy tratando de mejorar las lecciones bíblicas y hacer más y más lecciones. A lo mejor vamos a llegar como unas 500 lecciones, pero todas hermosas. Que Dios me los bendiga de todo corazón. Muchísimas gracias por sus donativos a través del super chat que lo pueden hacer aquí en YouTube. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.